La palabra nunca nos deja solos ni solas, si la sabemos cuidar y medir en su propio peso. La música es siempre un lugar donde estar a salvo, como lo es la poesía, el teatro, el arte. Hay tantas historias por contar, tantas por escuchar, centenares de luchas de las que aprender y un puñado de ellas por dar, que no nos alcanzaría el tiempo, ni el tiempo de estos tiempos, que todo lo han cambiado. Vale la pena entonces escucharla, decirlas, cantarlas, actuarlas, para que todas ellas hagan de nuestra vida, de estos días, un lugar donde estar a salvo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ya son las 8 y estos encuentros que se dan en estos tiempos tan especiales nos agrada mucho a todos. Y hoy particularmente es un encuentro especial porque es con una queridísima compañera a la cual no pudimos abrazar hace mucho tiempo y no por causa de la pandemia. Muchos abrazos que en otros tiempos eran tan necesarios con ella, no se los pudimos dar porque está presa y porque es una presa política. Alguna vez, hace 2 años atrás, en el programa de la mañana de la M750 con Víctor Hugo, escribí algo para Milagro. En realidad escribí algo que quería decirle a Milagro. Y dije, alguna vez, cuando la vea, se lo voy a poder expresar, se lo voy a poder leer. Porque uno escribe con la vocación de que aquello que tiene para contar y para decir, el objetivo es que quien merece escucharlo, para quien estuvo pensado y escrito, alguna vez lo escuche. Y me parecía una manera de presentarla, porque ella no necesita presentación, pero el compartir con ustedes y con ella este escrito para mí lo era. Alguna vez, algún 16 de enero, que se cumplía un año más de la prisión política de Milagro, dije por la radio en aquel momento: Milagro, la historia se repite como un puñal que nos atraviesa el alma una y otra vez. La lucha surcó los cielos de los pueblos que se desean libres, hartos de ser víctimas y testigos de miles de años de opresión, de dolor, de desarraigo, de muerte y de hambre. Y vos, compañera Milagro, tuviste la osadía de sobrevolarlos y el coraje que solo tienen las imprescindibles para atravesarlo y encomendarte a ser el Milagro de esos pueblos dolientes. Porque sabe a Milagro arrancar a los pibes de esa pobreza que los mata a montones, a oscuras y en silencio, mientras las mayorías conviven con ese desgarro siempre ajeno, como si fuese el orden natural de las cosas. Siglos de un modelo que se lo devora todo, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra tierra, nuestra fe y con ello nuestros derechos. A veces, compañera, solo unas poquitas veces les damos un buen susto y vos se lo has dado, ¿eh? A menudo me convenzo que la vida no es otra cosa que una pila de pequeñas y cotidianas luchas como las que damos tantos por sobrevivir, pero tu lucha ha sido y es distinta. Ha sido inmensa, a flor de piel, a cuero limpio, y son las que educan. Vos no te has cansado, y no te cansás. Fueron millones los que pelearon y perecieron bajo la espada y la cruz. Otros tantos fueron encadenados, torturados y esclavizados, y miles como hoy, hambreados y marginados, indígenas, negros, judíos, refugiados, pobres.
Pero en cada una de esas largas noches existió un milagro. No esos que cada tanto caen del cielo, ese cielo empecinado en repartirle siempre a los mismos, sino esos milagros que amasa el pueblo, que los hace pan para comer, vasijas de donde beber, barro y piedra donde acobijarse. ¿Quién más que vos sabe que esa libertad que dan estos derechos solo se echa a andar si hay justicia? Y en ese camino te embarraste. Supiste hacerlo. Esos viejos milagros, alguna vez, en otros tiempos, se llamaron Tupac Amaro, Tupac Atari, Atahualpa, Juan Chalimín, Juan Azurduy, y se escurrieron como una brisa, y luego fueron huracanes de luchas populares frente a los opresores del mundo. En esta larga senda, cuesta arriba, de toda una historia, ese milagro pasó de mano en mano, hasta que se posó sobre tu cuerpo frágil, doliente. Se te metió en el medio de una bocanada de aire y lo hizo porque te eligió para que seas vos, compañera, quien lleve su nombre. El milagro, por fin, se llamó milagro. Y así te nombró todo un pueblo. El milagro de transformar la resistencia en ese poder popular que dignifica, que educa, que habita en un pueblo, que hace escuelas, que hace viviendas, que hace piletas. Y sí, te eligió a vos, compañera. Prefirió por fin llevar su propio nombre con tu rostro, tus manos, tu sabiduría, ignorada por los que te llaman ignorante. Tu espalda carga el peso de toda una historia, milagro. No solo sos este presente doloroso de lucha empecinada y de esperanza, sos ese pasado que hoy es memoria y ese futuro que te nombrará por siempre. Ellos no toleran que se les dispute la historia, que ninguna tinta se atreva a escribir tu nombre en sus páginas. En este modelo al pobrerío se lo utiliza simplemente para quitarle el polvo a los libros de historia que llevan la pluma y la tinta de los dueños de la tinta y la pluma. A vos, milagro, no te estaba permitido, pero vos lo hiciste, porque nunca entendieron que quien ama no pide permiso para hacer. Nunca te perdonarán haberles arrebatado su derecho de señores. Le recordaste que sus fortalezas de odio y de exterminio son frágiles y que pueden derrumbarse si el pueblo comienza a trepar sus muros. Jamás olvidarán tu nombre, jamás olvidarán tu milagro. ¿Qué decirte? Que no te entregues nunca, que no aflojes, que tu espalda hoy carga el dolor de miles, hoy cruje ante el azote de los inquisidores, pero que va a haber un mañana donde volverás a la libertad y que va a ser más temprano que tarde y que será pronto y que es nuestra responsabilidad y que es nuestro deber y que además es nuestro amoroso compromiso. Milagro, querida, flaca, hola, ¿cómo va? No escucho nada. A ver, ahora no. No escucho nada. ¿Me escuchás? Bueno, vamos a hacer una cosa. No se escucha nada. Bueno, vamos a probar otra vez. Nada. No se mientras tanto, si les parece, quiero compartir con ustedes un video, a ver si lo tiene ahí Gustavo, una extraordinaria canción que hizo Paula Ferré para Milagro, y que la canta junto con Silvio Rodríguez, y que tiene toda una producción de imagen, de video, de Martín Grifo, de La García, de La Grifería, que es extraordinario. Y quiero que lo compartan, porque ahí van a ver la obra de Milagro, ahí van a ver lo que era esa Jujuy, y también fragmentos de la película Milagro, que hizo precisamente Martín Grifo y Cintia García. A ver si lo podemos poner, Gustavo, mientras solucionamos el problema técnico con Milagro, a ver si se puede. Antes que nos invadan los colonizadores, nosotros éramos toda una sola tierra. No había separación ni de Argentina, ni de Bolivia, ni de Paraguay, ni de Uruguay. Esto es una sola bella, donde podíamos correr y caminar. Y a eso vamos. Volver a recuperar la libertad. Para los caray, democracia. Para nosotros la libertad de pensamiento. Y el buen vivir y que nadie nos venga a decir cómo tenemos que comer y qué es lo que tenemos que hacer.
que hoy lo que nos quieren imponer, que el famoso Fondo Monetario, antes eran los colonizadores, ahora el Fondo Monetario, ¿sí? Que lo único que hace es cambiar de sigla nomás. Para mí particularmente es así, ¿no? Pero esto es lo que somos y esto es lo que soy, transgresora. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Viven huichis, yamanas y guaraníes, libres onas, mapuches y calchaquíes. Vuelven tobas, matacos, come chingones, luchan huarpes, diaguitas, sanavirones. Surca madre tierra en nuestra carne una vez más la esperanza que vendrá. Espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Hoy cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor de detener urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo para soñar tu pueblo en libertad. Vive huichis, yamanas y guaraníes, libres onas, mapuches y calchaquíes. Vuelve tobas, matacos, come chingones, luchan huarpes, diaguitas, sanavirones. Surca madre tierra en nuestra carne una vez más la esperanza que vendrá. Espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Bueno, ¿me escuchás ahora, Milagro? Sí, te escucho perfectamente, querido. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Qué bueno verte. Y ahí ando, tirando, tratando de no aflojar, resistiendo, 4 años y 5 meses. Así que tengo doble cuarentena, ¿no? Claro. La cuarentena del macrismo y de Morales y la cuarentena de la pandemia. Pero estás entera. Y todo este tiempo, en esta prisión tan injusta, en esta prisión política, no has dejado ni un instante, en la medida en que has podido, porque no siempre las condiciones se podían dar de tener esta charla, no has dejado de poner en pie tu lucha y lo que significa, lo que ha significado la Tupac y lo que significa hoy también para el pueblo jujeño. ¿Cómo has vivido en términos de lo personal esta prisión? ¿Sabes lo que pensaba el otro día? Cuando alguien entrega su vida y su militancia a hacer toda la obra que vos has hecho, que después vamos a charlar un poco sobre eso, y sufre
esta injusticia semejante, esta prisión de tantos años, ¿no se plantea en algún momento decir, bueno, a ver, si yo sabía que esto me llevaba a la cárcel, ¿lo hubiese hecho? Quiero decir, si vos sabías de este final, ¿hubiese sido la misma o no? Por supuesto que sí. Por eso, reiteradas veces, cada que me entrevistan, cuando me preguntan si volvería a trabajar y a militar como he militado en el transcurso de los 16 años hasta la fecha, sí que lo volvería a hacer de nuevo. Porque tengo claro mis convicciones, que tengo claro a dónde quiero llegar. Y sé que hay muchos compañeros nuestros que también que están resistiendo afuera y nos están esperando. A los 11 compañeros que estamos detenidos en Jujuy. Por eso te digo, yo no estoy arrepentido de nada de lo que hice. A lo mejor habré fallado en algunas cosas, pero volvería a trabajar, volvería a hacer los polideportivos, volvería a hacer las piletas, volvería a hacer los centros de salud. Porque nosotros venimos, no sé si vos te acordás, que venimos, vos te debes acordar, la década del 90, la década del, de la Rúa, donde Gerardo Morales era viceministro de Desarrollo Social, ¿sí? Donde se armó el argentinazo, ¿sí? El pueblo reventó por toda la injusticia que estaban viviendo, por el toque de queda, porque también no había trabajo, había muchos compañeros que habían quedado en la calle, no había nada. Y por todo esto, lo que pasó, porque estaba garantizada ni salud, ni educación, nada, ni muchos de los compañeros nuestros que quedaron en la calle, ¿no?, sin trabajo, bueno, los compañeros se organizaron entre ellos y ahí nació la Tupac Amaru. Claro. Y te imaginas que nosotros criticábamos que la salud y la educación eran un negocio por un cuanto, y que cada vez teníamos más compañeros analfabetos. Teníamos más compañeros que no podían ir a los hospitales porque no tenían atención gratuita. O en esa época era solamente 2 pesos, salía un bono para que te atienda un médico. Y el compañero por ahí prefería esos 2 pesos usarlo para la comida de ellos y no llevar al hijo que estaba enfermo. Entonces, todo eso nosotros lo criticamos. Ahora, nosotros lo pasamos con esa crítica y una crítica real, ¿no? Que por eso también cayeron 4 gobernadores en nuestra provincia. Y te imaginas que una organización social construyendo vivienda, nosotros teníamos que hacer realidad lo que veníamos criticando. Claro. Que la educación no funcionaba bien, que la salud no funcionaba bien, que los negocios de las grandes empresas, la construcción, era recibir plata y no construir vivienda, crear fábricas, como hemos creado fábricas de textil, la fábrica de bloques, la fábrica de caña, la fábrica metalúrgica, y nos tocaba a nosotros. A nosotros nos tocaba hacer realidad lo que veníamos criticando nosotros. Y lo hicimos. Claro. Y yo creo que ese fue uno de los grandes, de lo que generó más reacción, más bronca, más odio, porque en fondo es odio, a ese sector del poder en Jujuy, porque era no solamente lo que significaba Milagro, ¿no? No solamente la Tupac, sino... Uche, esta gente que tanto despreciamos, esta gente que tanto perseguimos, mirá lo que terminaron haciendo. O sea, esto que vos ponés en valor de la gestión, de demostrar que el pueblo, cuando se organiza y cuando tiene los recursos, puede construir lo que han construido, que muchas provincias no se llegó a hacer, ni lo que vos solamente hiciste con la Tupac. Yo creo que ese demostrar concretamente lo que un pueblo organizado puede llevar adelante, eso fue un golpe muy duro para el modelo de Jujuy, ¿no? Más allá de los gobiernos, digo. Sí, yo creo que a lo mejor para ellos fue un error empoderar a los que menos tienen. Para ellos, ¿no? Para mí no. Claro. Yo siento que no he cometido un error empoderar a los que menos tienen. Al contrario, muchos compañeros despertaron y han sentido que ellos también tienen derecho. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a ser alguien en la vida, y que si trabajan pueden tener su casa, pueden tener ya sea un auto, una camioneta o una moto fuera de la puerta de su casa, que pueden comprar las zapatillas que ellos querían. Y más que nada era discutirle a los grandes poderosos de que se estaban llevando la plata de Jujuy y que no dejaban nada de la provincia. Y empoderar a un compañero, para ellos le significó un error político y un error grave el que yo he cometido, ¿no? Lo que ellos decían. Pero particularmente yo siento que no he cometido ningún error en empoderar a nuestro compañero.
hacer que nuestros compañeros terminen la primaria, la secundaria y terciaria, que hoy sean profesionales. La verdad, yo me siento orgullosa de eso. Más allá que algunos me hayan dado la espalda o estén al lado mío, no me arrepiento de haber hecho todas las cosas que hice. Y te vuelvo a insistir, las volvería a hacer. Si me hubiesen dicho en algún momento que iba a ir a la cárcel por todo lo que haría, y lo hubiese, hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre me he caracterizado por romper las reglas, y las reglas que para algunos eran reglas estrictas y para otros eran estrictas para algunos y para otros no. Lamentablemente, del campo popular siempre fueron reglas estrictas, la justicia, los poderes económicos, siempre había castigo para nosotros, o te decían que vos no podés comprarte una casa, porque si el compañero que trabajaba se compraba una casa, se compraba un auto, se compraba una moto, ya ellos lo tildaban como que era un narcotraficante, o se ponían una gorra, se ponían una gorra y ya decían de que era un chorro. Bueno, no, está eso, ¿no? Cuando se ve, cuando se ve a los más pobres que pudieron de alguna manera, empiezan a salir de su lugar de pobre, se lo vincula y se lo sospecha, ¿no? Porque es como que el modelo te dice, no, el pobre no puede salir de pobre. Bueno, ¿te acordás? Vidal hace un tiempo diciendo, nadie que nace pobre puede llegar a la universidad. Bueno, el pobre parece que no tiene en este modelo ni siquiera el derecho de desear salir de pobre. No puede ni desearlo. Bueno, de pronto aparece una organización política conducida por vos que empieza a generar esas instancias. El pobre sí puede comprarse una zapatilla, sí puede tener una pileta, tiene derecho a una vivienda, y eso es como que de alguna manera quiebra toda la lógica del poder, ¿no? Y es lo que hoy estás pagando. Sí, a mí muchos sectores políticos me decían, no te metes en política porque en política, yo por ahí les decía, lo que sucede es que me meto en política porque quería demostrar que antes de ser candidata, nosotros mostramos gestiones, mostramos cómo se construye una vivienda, cómo la construcción dejaba muchísima plata, pero la plata que quedaba no se la llevaba a Milagro Sala o lo que lo llevaba a Milagro Sala, al contrario, los compañeros nuestros, los delegados de nuestra asamblea, y se seguía, ¿qué se hacía con la plata que quedaba? De construir viviendas, de construir más polideportivos, centros de salud, el colegio secundario, terciario, donde hoy Gerardo Morales se adueñó de nuestros colegios secundario y terciario. Y hoy se adueñó de todas las fábricas nuestras. Tanto han criticado de que nos robamos todos, pero sin embargo hoy se pasan reinaugurando construcciones nuestras de las cuales nos vienen criticando. La venganza contra Milagro fue, bueno, sin duda de Gerardo Morales, pero también ahí está metida la familia Blaquier, ¿no? Por supuesto que está la familia Blaquier. No nos olvidemos que la organización nuestra era la que convocaba al resto del pueblo de Jujuy para que una vez por todas Pedro Blaquier se siente en el banquillo y comience a rendir cuenta de nuestro compañero de noche del Alpagón, de nuestro compañero desaparecido y torturado, ¿no? En un principio habíamos logrado eso y por supuesto que después de la asunción de Macri, el mismo juez que me dicta condena a mí, el mismo juez, la misma cámara que cual asuelve a Pedro Blaquier. Y bueno, esas son, como algunos dicen, reglas de la política, ¿no? Pero yo particularmente no lo veo como regla de la política, la veo que es una que la justicia la han usado como partido político, donde a la cual han hecho desastre, ¿sí? Han hecho desastre con la justicia, ¿no? No solo en Buenos Aires, sino también acá en Jujuy. Escúchame, ahí decías hace un ratito, ¿a los 16 años te metiste en política? ¿Cómo llegaste? ¿Qué fue? ¿Por el peronismo? Ese año me metí en el peronismo. Por el peronismo, te comento. Mi mamá era supervisora del hospital de niños y va a trabajar en la Universidad Nacional de Jujuy. Y yo conocí la pobreza cuando me fui de mi casa. Conocí que había niños que dormían en la calle, que no había que comer, más yo también pasé hambre, ¿sí? Que el peso para poder sobrevivir todo el día había que ganárselo. Yo de los 16 años que trabajo he comenzado teniendo picolé y la verdad que he pasado mal porque te imaginas que de tener todo de que me lleven al colegio en auto y que después cuando salga de mi casa me choque con un paredón y que vea que no tengo nada y que tenía que aprenderme a hacer un huevo frito, era muy, muy duro, ¿no?
donde la cual me costó sobrevivir, pero sin embargo he sobrevivido, he trabajado. Por eso muchas veces digo, yo de los 16 años que trabajo y nunca he pedido nada a nadie, siempre he trabajado y soy una persona con la cual me ha gustado dignificar, ¿sí?, a los que menos tienen por el peronismo. He trabajado militando dentro del peronismo. Después de ahí, bueno, pasé a ser una mensajera privada del ingeniero Carlos López, que fue el primer gobernador al reinstalarse la democracia. Después he trabajado con, después estuve como delegada de ATE. Después pasé a ser secretaria de organización, secretaria gremial. Y en la década de la RUT, ahí es con resuelvo con otro amigo compañero que es secretario general de ATE, Nando Acosta, donde había que contener a los compañeros nuestros que habían quedado sin trabajo en esa época, en Bolivia, y es donde nace la Tupac Amaru, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo conoces a Néstor? ¿Cómo conoces a Néstor? ¿Y cuánto tuvo que ver con la Tupac? No sé si como organización, pero precisamente en todo esto que vos pudiste ir planificando junto al colectivo de la Tupac, ¿cómo llegás a él? ¿Lo conocías desde antes de que sea presidente? Mira, Néstor lo conocía entre Oli Chao, muy poco habíamos charlado en los encuentros que se hacía del peronismo, en los congresos que se hacía del peronismo, en distintas provincias, y después, por supuesto, que nos sentamos a hablar, y a nosotros nos vinieron a buscar varias veces, porque nosotros cuando creamos la Tupac Amaru, habíamos decidido en la asamblea que no íbamos a permitir que ningún partido político entre a la Tupac Amaru, porque estábamos desilusionados, no solo de la Rúa, sino que, a ver, en ese tiempo también, antes de la Rúa, gobernaba Menem, y nosotros creíamos que Menem, porque por el solo hecho de ser, Carlos Menem, ¿no?, por el solo hecho de ser provinciano, iba a defender la provincia, y lamentablemente se llenó de todo lo, se rodeó de todos los grandes empresarios y de las corporaciones, y lamentablemente terminó privatizando, perjudicando a todas las provincias más chicas, y en ese tiempo había perjudicado mucho Jujuy, ¿no?, muchísimo en la situación económica, privatización de Agua de los Andes, de Egesa y otras empresas más donde eran estatales, ¿no? Y de ahí es que nosotros decidimos que no queríamos saber nada con los partidos políticos. Después, por supuesto, que la llegada de Néstor, es más, te comento, yo ni siquiera lo había votado, nosotros ni siquiera habíamos hecho campaña para ningún partido político. Y cuando asume Néstor comienza a convocar a todas las organizaciones sociales, a todos los partidos políticos y a los sindicatos para recontrar. Bueno. Ahí se cortó, a ver. En un principio no queríamos saber nada. Después comenzaron, sí, a ver. No, dale, ahí te escucho, sí. Y después de ahí nos comenzaron, Alicia dijo que quería venir a Jujuy a ver todos los trabajos comunitarios nuestros, porque nosotros, cuando la llegada de Néstor, la Tupac Amaru ya había nacido, ya estábamos trabajando, es más, nosotros ya teníamos las copas de leche, los centros comunitarios, donde no dependíamos de ningún gobierno de turno, ni nacional ni provincial. Al contrario, nosotros hacíamos empanadas, pizza, bollo, y con lo que vendíamos manteníamos las copas de leche, ¿sí?, en toda la provincia. Nuestra organización ya había crecido bastante. Y cuando Alicia manda a los referentes de desarrollo social, representantes de la nación, a ver todos los trabajos de la TUPAM, no lo podían creer, que nosotros, a pesar de que éramos una organización y que casi nadie la conocía, sin embargo, la organización nuestra había mantenido muchísimos niños y hemos contenido a muchísimos sectores donde no eran contenidos, ¿no? Desde ahí que, bueno, después nos invitaron a una reunión en Olivo, donde vamos, y ahí Néstor no se acordaba dónde nos cruzábamos entre nosotros, que en varios encuentros, y ahí recordé, pero las palabras de él a mí me quedaron muy grabadas, ¿no? Cuando me acuerdo que yo le había pedido a él de que nosotros necesitamos que nos ayude con, aunque sea con planes o con mercadería, porque, y me acuerdo que Néstor le dijo, no te voy a dar ni planes ni mercadería. Entonces yo lo miré así y dije, ¿cómo? No te voy a dar nada de eso. Lo que te voy a dar para que cooperativa, para que construyan casa. Mira. Y de ustedes va a depender el futuro de lo que pase en Jujuy. Y fíjate que, y él me dijo, no, fue clarito, la construcción deja mucha plata, me dijo. Pero eso ustedes mismos van a decidir con la plata que quede, qué van a hacer ustedes. Y la verdad que yo... El empoderamiento popular, ¿no?
De alguna Exacto, manera. que de lo que él me quiso decir, ¿no? Y la verdad que tenía razón, él tenía muchísima razón de que la construcción se dejaba muchísima plata. Y es por eso de que nosotros nos reafirmamos con la construcción de decir que era verdad lo que decía, que dejaba mucha plata. Pero esto también se lo volvían a asamblear los compañeros. Y los compañeros nos decían, y será así, porque las empresas siempre se quejaban de que no le alcanzaba la plata para construir la vivienda. Las empresas, por ejemplo, le dan para que construyan 500 viviendas, y terminaban construyendo 30 viviendas, y de ahí pedían que le actualicen los costos de los materiales. Y nunca podía, y vos nunca podías ver esas 500 viviendas. Y nunca, y dentro de las 30 viviendas, no había ni un parque, ni un centro de salud, ni una guardería, no había nada. Y nosotros decíamos que cuando construyamos vivienda teníamos que urbanizar, y la urbanización era centro de salud, plaza, pileta. La pileta fue todo un desafío para nosotros, decir, construyamos una pileta porque el que menos tiene, el que porta nuestra piel, tiene derecho a meter la pileta a tomar sol, o sea que no puede irse de vacaciones. Y es lo que hemos construido. Nosotros tenemos Bueno, 26 piletas de natación y todo. esto que decías de la pileta, alguna vez te escuché decir, porque hay como, hay además de lo que significa para un niño poder ir a una pileta, el entretenimiento, hay en vos una vez te escuché decir que vos cuando eras chica a vos no te dejaban entrar a las piletas. Y Sí, ahí vos hubo. sabés que mi hermano porta en tu piel blanca, ¿sí? Y la única borracha, somos 6 hermanos, y la única borracha de la familia era yo, ¿sí? Sí. Y sé que a pocas cuadras de mi casa había una pileta que era del baño público, que pertenece a la municipalidad de la provincia, perdón, la municipalidad de la capital. Y bueno, mi hermano comenzó a pasar, y cuando me tocó pasar a mí, me dijeron que no, me pusieron la mano en el pecho y me dijeron que no, que yo no podía pasar. Y mi hermano mayor, Miki, le dice, ¿por qué no puede pasar ella? Si mi hermano, nada, ah, ¿qué va a hacer tu hermano? Decía. Mira Y vos. bueno, y me pusieron pretexto por sobre el color de mi piel y no me dejaron pasar. Y sin embargo, ¿qué hicieron mi hermano? Mis 5 hermanos dijeron, no, entonces nosotros, si ella no entra, no entramos ninguno. Y Entraba. le tuvieron que devolver la plata a mi hermano de lo que pagaban para poder entrar a la pileta. Y a mí me quedó muy grabado eso, pero muy, muy grabado. Decir, claro, porque tenemos esta piel, no podemos ingresar a una pileta. Y lo mismo pasó en el hogar escuela. Cuando nosotros estábamos trabajando con la Tupam, voy a visitar, en ese tiempo era Sergio, el director de la escuela, del hogar escuela, y me invita a un acto, porque yo era madrina del hogar escuela. Y me invitan al hogar escuela y me dicen, me pongo a charlar con los chicos, como lo que siempre hacía yo esto, y resulta de que los chicos le digo, uy, qué calor que hace, seguramente que ustedes van a la pileta del frente, ¿no? Y los chicos me dicen, no, flaca, nosotros no podemos entrar a la pileta del frente, ¿por qué no te pueden entrar? Les pregunto, ¿no? Y me dicen, no pueden. Entonces viene el director y le pregunto, ¿cómo es eso, Sergio, que los chicos no pueden entrar a la pileta del frente si son la pileta municipal? Dice, no, porque dicen que los chicos tienen piojo, que los chicos tienen, que los pies tienen hongo. Le digo, ¿cómo? Entonces agarré y le dije, hacé una cosa. Hacerme un favor, dame un pedazo de terreno que te construyo una vivienda, que construyo una pileta. Me dio un pedazo de terreno. Al otro día mis compañeros estuvieron construyendo la pileta. Entonces los chicos del hogar escuela volvieron a tener una pileta, porque la pileta que le había dejado Evita, pusieron una iglesia encima, taparon la pileta y le pusieron una iglesia. Entonces, cuando a Se mí va. el director me comenta, yo le vuelvo a hacer la pileta de nuevo a los chicos. Y por supuesto que feliz de la vida, porque los chicos llegaban acá en Jujuy en septiembre, ya comienzan a hacer calor, y es fuerte el calor que hace acá en Jujuy. Y bueno, y a los chicos le inauguramos la pileta y feliz de la vida. Y hay uno, yo la verdad que me sentía satisfecha. Porque con el solo hecho de ver la alegría de los niños, la alegría de los niños, gozar de una pileta, de tirarse al agua, de tirar el toallón al costado de la pileta, tomar sol, pero qué alegría que me daba, una alegría inmensa sentía, ¿no? Y Y ahora vos lamentablemente sabés. en la provincia existe mucho la discriminación. Claro. Yo vi imágenes. ¿Viste sí, la viste. La película que hizo Cintia García y Martín Grifo, Milagro, que hoy justamente hablaba con Cintia y me dice: avisale a Milagro que tenemos confirmado que el 12 de julio a las 10 de la noche se va a proyectar por Cinear. Es un logro Ah, ese, ¿eh? mira qué bueno. Porque entra en un circuito de la comunicación
bastante tradicional y poder meter tu película genial, documental extraordinario. Ahora, en esas imágenes, uno se quedaba impactado por ver esas mismas piletas o algunas de ellas vacías. O sea, que durante el gobierno de Morales están vacías. Y había la imagen, que ahora no me recuerdo el nombre del muchacho, que la foto, la portada de la película es un muchacho sentado en la pileta cuando era chiquito, cuando precisamente vos estabas trabajando allí con la organización, y ves la imagen de este pibe hoy, ya grande, al lado de la misma pileta vacía, y vos decís, ahí hay un odio y una maldad, porque le sacás el goce y el disfrute al pibe. O sea, ¿hasta dónde llega, no? Sí, mira, más allá que tenga indignación conmigo, o me vea como una rival política, claro, o me quiera ganar el avance de lo que menos tiene y el empoderamiento de lo que menos tiene, yo creo que si Morales hubiese sido más inteligente, hubiese mantenido las piletas, hubiese mantenido todas las condiciones, los centros de salud, para demostrar a ver que realmente él podía mantener todo lo contrario. Todo, lo único que hizo se basó en destruir todas las obras de los Tupac Amaru, y lo que no pudo destruir se empoderó con eso. Se ahorró, por ejemplo, te vuelvo a decir, como te dije hace un rato, la escuela primaria, la escuela secundaria, el centro de salud que teníamos nosotros en el medio del barrio de la Tupac Amaru, hoy hicieron desaparecer todas las maquinarias que nosotros teníamos, laboratorio, el equipo odontológico, análisis clínico, teníamos de todo. Hoy desaparecieron todas esas máquinas y pusieron una comisaría. Una comisaría. ¡Loco! ¿Qué han hecho todas las cosas que se han robado? No, un desastre, la verdad. Y vos sabés que sigue, vos sabés de que, viste que en este tiempo, Morales, por supuesto, quiere ser el que siempre dé las novedades en Buenos Aires cuando hay reuniones de gobernadores. Él dijo, yo voy a habilitar para que haya un pequeño aire por el virus, el coronavirus, ¿no es cierto? Entonces largó de que él va a dejar que la gente vaya a pescar. Ahora, cuando vos te pones a leer la letra chica, ¿quién va a ir a pescar? Porque tenés que alquilarte un catamarán. La persona que va por ahí a tirar una caña al costado del río no te puede no te puede pagar un catamarán. Entonces, es el claro ejemplo de lo que es el gobierno. Es más, dice, vamos a permitir que haya el turismo para Jujuy, Jujuy para los jujeños y el turismo para los jujeños. Por ejemplo, vos salís de Jujuy, San Salvador Jujuy, para irte a Pumamarca. ¿Quién puede ir de vacaciones ahora? ¿Quién puede ir un fin de semana? El que tiene plata. El que no tiene plata no puede salir ni en la esquina. Escuchame, han doblegado el sueldo en Jujuy. Han doblegado el sueldo. El aguinaldo todavía no se ha pagado. Los maestros hoy día estuvieron marchando en la legislatura para pedir de que urgente paritaria, lo que responden a la salud, los trabajadores, la semana pasada salieron a hacer un bocinazo, salieron a marchar también porque no están garantizados en los hospitales ni barbijo, elemento de seguridad. Si es que la provincia cada vez está peor, pero vuelvo a decirte, te digo lo mismo que dije la vez pasada, que lamentablemente en Jujuy comen los amigos únicamente de Gerardo Morales, porque el resto del pueblo, perdóname la expresión, se están cagando de hambre, perdóname la expresión. Pero no, está perfecto, está clarísimo. La verdad que no tienen, está muy feo nuestra provincia, está muy feo, pero muy, muy feo. Yo me acuerdo cuando se dio a conocer ese audio del juez Vaca, hablando con una fiscal, creo que era, no recuerdo el nombre de la fiscal, donde claramente en una conversación telefónica quedaba evidenciado lo que vos venías diciendo hace mucho tiempo, lo que muchos de algunos medios de comunicación decíamos, que eras y que sos una presa política en la Argentina, y queda claro cuando dicen, milagro, cuando la fiscal le dice al juez Vaca, milagro, está presa porque te lo pide tu jefe, ¿no? Ahora, le fue la hermana, sí. Fue la que habla con él, es la persona que lo denuncia a Pablo Vaca por abuso sexual. Ajá, claro. ¿Sí? Claro. Juárez Borieta, ¿sí? Y a su vez también, no solo lo dice él, sino que no nos olvidemos que unos meses antes que él diga eso, lo dijo la que era también presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Titina Falcone, que le costó el lugar y tuvo que hacer un paso al costado, por supuesto, pero sigue igual en el Superior Tribunal ella, ¿sí? La sacaron ella y la pusieron a Pablo Vaca. Ahora, Pablo Vaca está acusado por abuso sexual.
y violación, y está en libertad. Falcone, Titina Falcone, ¿sí?, que está dentro del Superior Tribunal, fue denunciada por la apropiación de un hijo, de un niño, y sigue en libertad y está como si nada. Acá, lamentablemente, Jujuy, hay justicia para lo que Gerardo Morales quiere, persecución judicial para lo que él quiere. Y ahora, para todos los amigos, porque él tiene a un sobrino de él, a un tío de él también, acusado por abuso sexual, y está en libertad, ¿sí? Y, por ejemplo, tiene al presidente que es de todos los fiscales, que es Lelo Sánchez, que también ha sido reiteradas veces denunciado por abuso de autoridad y por maltratar a los empleados, ¿sí? Y él sigue ahí, sigue como jefe de los fiscales. Los fiscales de la nación, en general de todas las provincias, lo han expulsado. Y sin embargo, Gerardo Morales lo sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque el chivo expiatorio. Nosotros, ¿sabes qué? El otro día festejaba cuando comencé a ver en los medios nacionales que se descubrió las escuchas que Macri mandaba hacer a todos sus funcionarios y a sus enemigos. No solo, bueno, aquí en Jujuy pasa lo mismo. Aquí en Jujuy hay una oficina especial comandada por Gerardo Morales, Freddy Morales, donde también hay escucha a todos los funcionarios, a todos los opositores, ¿sí? Y donde se les sigue, ha contratado exmilitares, por ejemplo, el tal Siri, ¿sí?, que un exmilitar, ¿no? Mira, vos me dirías, no, sí, contrataron una serie de exmilitares para la persecución de los opositores de él. Es impresionante lo que está viendo en Jujuy. Y, por ejemplo, eso no se dice en ningún lado. No hay ningún juez nacional que actúe con esto, La policía de la provincia, lamentablemente, está acostumbrada en Jujuy a avasallar los derechos de los que menos tienen. Uh-huh. Porque vos te vas a un barrio y ahí te reprimen por solo hecho de caminar en la calle. Va a los barrios de los ricos, no le hacen nada. Entonces vos decís, bueno, esta es justicia para los que más tienen y para los que menos tienen, no, únicamente hay palo y represión. Hubo mucho miedo, ¿no?, de los propios compañeros y compañeras de la Tupac, porque se transformó como una mala palabra en Jujuy, ¿no? Ser de la Tupac era saber que te iban a perseguir políticamente. Hubo una etapa fuerte de persecución en la Tupac para ver cómo la pudieron ir desmembrando en toda la provincia, ¿no? Sí, lamentablemente la persecución fue muy fuerte hacia la Tupac, a los compañeros nuestros, por el solo hecho a veces de portar una remera o una gorra de la Tupac, se bajaban de las camionetas, de los autos y le forraron una paliza y lo dejaban tirado ahí todo sangrando, ¿sí? O iban y apretaban a la familia o lo esperaban a los hijos de los compañeros en los colegios, les decían por teléfono, ve que te estoy siguiendo, vos tenés a tu hijo en tal escuela, así le amenazaban, bien en época del 76, en esa época los militares, cómo te seguían, cómo te perseguían, cómo te torturaban. Bueno, eso es lo que se convirtió en Jujuy. Eso es lo que es Jujuy, ¿sí? Y lamentablemente, te reitero, yo a veces lo digo, y lo digo con mucha fuerza, de que, por favor, que alguien ponga límite a todo lo que está pasando en nuestra provincia. Nuestra provincia es parte de la Argentina, estamos en democracia, y no puede ser que hoy en Jujuy te hagan sentir como que nuestra provincia es un estado paralelo a Buenos Aires. Yo creo que ya hay que comenzar a actuar urgentemente, y te vuelvo a insistir, hay muchos compañeros opositores a Gerardo Morales que vienen denunciando esta persecución y vienen denunciando las escuchas, que vienen denunciando la persecución que le hacen a la familia de cada uno de ellos, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué esperanza te despertó? Ya pasaron, bueno, ya no es sorpresa, pero ya pasaron varios meses del gobierno de Alberto. ¿Qué esperanza te despierta esta nueva etapa del peronismo frente a los destinos de la patria? ¿Qué esperanzas te da Alberto? Mira, la semana pasada, hace dos semanas, tomó una resolución de la apropiación de Vicentico. Uh-huh. La verdad que fue algo muy aceptado y tendría que hacer con muchas empresas que hoy te vienen a pedir subsidio, que no tienen para pagar sueldo, como en el caso de Black Air, Precompan, Tenchin, muchas de ellas, de que hoy vienen a pedir subsidio a la nación porque no pueden pagar los sueldos. Pero sin embargo, todos los negocios que han hecho con Macri y todo, se han enriquecido, si toda esa plata lamentablemente está en el exterior,
hoy creo de que hay que aplicar un impuesto a lo que sacaron la plata al exterior y que vuelva de nuevo nuestra plata, porque no puede ser que únicamente se haga negocio cuando la Argentina esté bien, cuando después que Cristina dejó el país y la dejó bastante bien, sin deuda. Sin embargo, la llegada de Macri significó comenzar a hacer grandes negocios con las grandes empresas y llenar de deuda. Y creo que Alberto ha visto eso y está comenzando poco a poco a avanzar y frenarle a lo que se siguen llevando la plata del país, ¿no? Creo que es muy importante lo que está haciendo y hay que apoyarlo, ¿no? Y aparte, la otra de comenzar a salvar vida. Él lo dijo, claro, de que él prefiere salvar vida a que garantizar la economía. Porque la economía después, una vez reactivando la economía, viene lo de menos. Pero creo que la vida no se retrocede, la vida hay que cuidarla y cuidar los que menos tienen, ¿no? ¿Tenés esperanza de que pronto vas a estar en libertad? ¿O crees que hay acuerdos que porque digo, ya sabemos por qué estás presa, ya sabemos lo que significa la justicia en Jujuy, ya sabemos lo que es Morales, lo que es Blaquiel, pero a partir de este nuevo escenario político, a todos nos despertó la esperanza de que los presos políticos iban a dejar de estar presos. Y la verdad que esto no ha pasado, y hay que decirlo. Sin embargo, ¿tenés esperanza de que pueda suceder? Mirá, la historia va a cambiar cuando se revea toda la justicia de Jujuy. Revea todo. ¿Y por qué digo toda la justicia de Jujuy? Porque ya no... a ver, yo tengo ya 2 extensiones de prisión preventiva. No tengo ninguna condena firme. Y por ley ya no puedo seguir detenida. Y sin embargo, sigo detenida. El 16 de enero se cumplió la dos extensión de preventiva. Y sigo detenida. ¿Y por qué te digo esto? Porque si la justicia hubiese cambiado, ¿sí? No sé si los hombres de la justicia o la manera de aplicar la justicia hubiese cambiado, yo hoy no sigo preso. Y no solo Milagro Sala, sino mis 11 compañeros. Siento de que alguien tiene que venir a poner límite en nuestra provincia y que nuestra provincia comience la justicia a trabajar democráticamente y con independencia. Y no que la justicia esté hoy pintada del color rojo y blanca de la Unión Cívica Radical. ¿Alguna vez te escuché decir cuando, durante el gobierno de Cristina, muchas que te iban a hacer notas y vos podías mostrar todo lo que estaba haciendo la Tupac? Y cuando uno se quedaba admirado, porque no solamente fue la capacidad de gestionar de una organización, sino además que una organización que daba trabajo a sus compañeros y a las compañeras, las mujeres, con esta sociedad machista que tenemos, las mujeres que han construido casas, que han construido, ¿no? Digo, que han trabajado, digo, cuando hablamos de feminismo, ¿no? Digo, mirá también ahí, para mirar a la Tupac. Y vos una vez que charlando en algún medio dijiste: nosotros construimos conciencia, no somos un pelotón de desocupados. Así es. Me pareció muy interesante porque me parece que habla también de ese objetivo de la organización social que tenía que ver con esto. Es decir, bueno, a ver, construimos conciencia y sabemos que estamos dando una disputa política social con todo esto. Sí, y vos fíjate que nosotros cuando teníamos los colegios secundarios y terciarios, una de las materias primordiales que teníamos era la materia de la autoestima, ¿sí? Hacerle entender a nuestros compañeros que todos tenemos posibilidades de hacer, pero tampoco no queríamos que sea una pelea del rico con los pobres. Ya demasiada grieta ya se había producido en el país cuando se fue de la ruta, de la Rúa. Y es una de las materias principales que teníamos nosotros también, Movimiento Obrero, porque los compañeros saben de que ellos tenían sus derechos y que los derechos había que pelearla y que los derechos había que discutirlos y que no había que tenerle miedo a los grandes poderosos y a los grandes empresarios. Y es una de las frases que nosotros siempre usamos. Nosotros no creamos pelotones desocupados, formamos conciencia. Y en la formación de la conciencia es esto: recuperar la autoestima de los que menos tienen. Porque al considerar y al decirle a ellos de que ellos tienen derecho y pueden trabajar, pueden dignificarse y dignificar a su familia, pueden sentarse a la mesa, comer con los hijos dignamente, era parte de dignificar a nuestro compañero. Porque llegó un momento en la Argentina de que te decían que era un planero y que lo único que era vago. Y nosotros, por ejemplo, con la Tupac Amaru, cuando los compañeros nuestros tenían un plan trabajar, ellos trabajaban 3 veces a la semana.
con las copas de leche, en las huertas, haciendo trabajo comunitario, ¿sí? No era que ellos recibían un plan de arriba y demostrándoles de que nosotros trabajando podíamos levantar a Argentina. Y era lo que nos habíamos comprometido con Alberto, perdón, nos habíamos comprometido con Néstor, de reconstruir la patria. Nosotros aceptamos reconstruir la patria y hemos reconstruido la patria y dimos ejemplo. Nos dieron la posibilidad de poder reconstruir y lo hicimos. Y mis compañeros también se sintieron capaces de poder construir una fábrica textil, una fábrica de bloques, de poder entrar a la universidad y no tener vergüenza ni miedo, ¿sí? Porque la piel nuestra tiene derecho a dignificarse, tiene derecho a trabajar, tiene derecho a tener un título, tiene derecho a tener salud gratuita, educación gratuita, y donde en algún momento le habían llenado la cabeza que ellos no tenían derecho. Y nosotros demostramos que sí teníamos derecho y que estamos viviendo democracia, y que la democracia después del 76 nos costó mucho recuperarla. Y que muchos compañeros, que los 30.000 compañeros desaparecidos, soñaban con lo que nosotros estábamos haciendo. Y esto los compañeros tomaron conciencia. Y volviera, y por ahí yo me emocionaba mucho cuando veía a un compañero nuestro, de nuestra piel, que le discutía a las grandes empresarios, ¿sí?, de Jujuy, ¿por qué nosotros queríamos seguir construyendo viviendas? ¿Por qué construíamos centros de salud? ¿Por qué nuestros compañeros podían construir fábrica? ¿Por qué nuestros compañeros tenían un título? Les demostramos, pero demostramos con hechos. No es que nosotros siempre dijimos, nuestras obras se miran y se tocan, ¿sí? Claro. O por ahí, te doy un ejemplo, a ver, uno de los tantos ejemplos, ¿no? Un día viene un comerciante y me dicen, he fiado a... Nosotros tenemos 5.000 empleados, ¿no? Compañeros cooperativistas entre salud, educación y cooperativa de construcción. Y dice, y fulano, mengano y sultano deben plata. Entonces ese día cobraron los compañeros. Y nosotros, ¿qué hicimos? Le sentamos al compañero y dijimos, compañero, ¿usted debe a fulano tanto? Sí, pero ya lo voy a pagar. No, compañero, comience a pagar. ¿Y por qué hicimos eso? Porque el empresario ese dijo, la Tupac trabaja con seriedad. La Tupac no es chanta. La Tupac, las cosas que hace, ¿sí? Cuando los compañeros trabajan, pagan sus cuentas. Porque por ahí te decían, estos negros no pagan su cuenta, vienen, te piden fiado. Nosotros demostramos que no era así. A todo lo contrario, demostramos de que nuestros compañeros eran sinceros y honestos. Y nos costó eso, ¿no? Nos costó posesionarnos de esa manera. Y eso es lo que a muchos no les ha gustado. Que nuestros compañeros se entren a posesionar, o que pueden entrar a una confitería. Porque por ahí cuando entraron a la confitería le decían, lo miraban mal, y yo le decía a los compañeros, la plata tuya es la misma plata que tiene un rico. Vos podés tomar un café, podés sentarte en la confitería con tu familia cuando cobré. Porque vos durante todo el mes te has estado trabajando. Entonces tenés derecho a sentarte y a llevar a cenar o a almorzar a tu familia o sacarla al centro a pasear. Y era impresionante cuando los compañeros cobraban y vos te sentabas en el centro, en alguna confitería, en algún local, y veía que los compañeros bajaban con toda la familia, bien vestiditos, pagando su cuenta, pagando las tarjetas. La verdad, me emociona mucho eso, ¿no? Muchísimo. Uh-huh. Esa es parte de la recuperación de la autoestima, ¿no? Milagro, yo te agradezco tanto esta oportunidad y te quiero hacer una última pregunta y bueno, con el deseo de que pronto nos podamos encontrar y que, bueno, en algún momento se me fue difícil ir, pero hemos hablado y siempre, bueno, ahora está esta pandemia, pero iremos pronto. Yo pensaba, esa chica que de muy chiquita terminó viviendo en la calle y terminó haciendo esas changuitas para sobrevivir, y que hoy es esta mujer que ha entrado en la historia del pueblo argentino, también del pueblo latinoamericano, que conoce de tu obra y que conoce de su lucha. Si vos tendrías que sintetizar... ¿Cuál es la gran victoria en la vida de Milagro Sala? ¿Cuál fue tu gran triunfo en tu vida? Porque de las derrotas que se hagan cargo los demás para contarlas, nosotros hablemos también de nuestras victorias. ¿Cuál fue tu gran victoria? ¿Cuál sentís que fue? Y de dignificar a muchísimos compañeros y demostrarles que lo que menos tienes, podemos hacer miles de cosas si nos proponemos, ¿no? Uh-huh. No pelearlo o discutirle, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Nosotros, a ver, nunca quisimos competir con el Estado.
Claro, porque bueno, se decía eso, tenía un estado paralelo, claro. Exacto. No queríamos, y cuando nosotros criticábamos eso en la época de la Rúa, demostramos de que podíamos hacer eso y mucho más. Ese es lo que, ese es el gran logro que he sentido que he cumplido. Y vuelvo a insistir, te digo, como te dije al principio de la nota, no me arrepiento de lo que hicimos y lo volveríamos a hacer. Y dignificamos a miles de jujeños, y donde la cual hoy muchos de ellos me mandan a decir que ven las horas que salgan porque necesitan volver a trabajar y volver a dignificarse como persona, ¿no? Porque lamentablemente el Jujuy se produce una grieta muy grande que únicamente, como te decía hace un rato, comen los amigos de Gerardo Morales, y lo que menos tienen se tienen conformado ya sea con un bolsón de mercadería que ni siquiera le dura una semana, ¿no? Ahí, campeón. Milagro, flaca querida, como te dice el pueblo, que te llama flaca, flaca querida, fuerza, fuerza, nos vamos a ver pronto, y pronto, pronto debemos vernos en la calle, debemos vernos en cualquier lugar de la Argentina. Y me parece que la voz fuerte de seguir diciendo que lamentablemente en la Argentina hay presos políticos. En esta Argentina, con un gobierno nacional y popular, todo esto corre por mi cuenta, digo, hay presos políticos y tenemos que trabajar en que ya no estén más en estas condiciones. Te mando un fuerte abrazo, que ojalá pronto nos lo podamos dar personalmente. Buenísimo abrazo, y gracias por tenerlo en cuenta, los presos políticos, y hacer viralizar que seguimos detenidos en esta época. También me hago cargo de lo que digo, ¿no? En esta época, 5 meses de gobierno de Alberto y seguimos detenidos. Milagro Sala, placer enorme. Gracias, hermana. Nos vemos pronto. Pronto. Bueno, ahí estuvo este encuentro con Milagro. Quiero decir algunas cosas. Al principio, lástima, se fue entrecortando. Son cosas que pasan de internet, pero nada, lo maravilloso, yo acá de costado lo veo en vivo, digamos, ¿no? Desde el Facebook, lo mismo que ven ustedes, yo lo veo aquí, es mi celular al costado. Por eso a lo mejor hay momentos que me ven que giro. Me pareció maravilloso porque en los momentos donde se cortaba mucho la conexión no se fue nadie, ¿no? Esto habla del cariño, del respeto, de la admiración que todos y todas tenemos por Milagro, porque yo digo, se escuchaba, se entrecortaba, se hacía muy dificultoso, pero ustedes estaban ahí escuchando, así que agradecidos también por ello, por poder compartir todo, más allá de algunos desperfectos técnicos que suelen pasar. Yo justamente había empezado leyendo, quería leerle a Milagro esto que le había escrito alguna vez, hablando por teléfono con ella, le conté, ella había escuchado algunas cuestiones, pero le había escrito algo particularmente en uno de mis libros y se lo quería leer. Y justo no lo escuché, no importa. Pero para terminar, quiero leerles algo más cortito que también está aquí y que también tuve la oportunidad de leerlo al aire. Algo que escribí el 20 de julio del 2017, con lo que quiero terminar y ahora se los voy a compartir. Pero antes quiero decirle algunas cositas. Primero, agradecerles como siempre a Visual Streaming, a Gustavo Sosa y a Gustavo Berger, por todo este trabajo que han venido haciendo. Agradecerle profundamente a Ezequiel Coringrato y a Julia Andrés, productores, queridos colegas, que llevan adelante todo este trabajo. Agradecerle a Martina Adorno, a Grifo, y a Cintia García, por esto que vimos con la canción de Paula Ferré, hermosa canción para Milagro, con la voz de Silvio Rodríguez, y estas imágenes que solamente quienes conocemos a Martín Grifo Adorno sabemos qué él es capaz de hacer. Pero bueno, fue hermoso, eso lo pueden buscar en las redes, esa música, esa canción para Milagro. Agradecerle a ellos, agradecerle también a Pablo Lecaros, que es el querido compañero y colega que hace toda la presentación del programa, e invitarlos, porque hoy se lo decía a Milagro, invitarlos para el 12 de julio, donde van a poder ver la peli de Milagro, el documental de Milagro que hizo Cintia García y Grifo Adorno. Se los recomiendo, a quienes no lo hayan podido ver, se los recomiendo. Es realmente hermoso, es fuerte, es conmovedor. Va a estar el 12 de julio, se estrena a las 10 de la noche en Cine Ar. ¿Sí? 12 de julio, 10 de la noche, Cine Ar, la película de Milagro hecha por Cintia García y Martín Adorno. No se la pierdan. Otra de las cosas, antes de cerrar con esta lectura,
gracias por todo lo que están donando a la Asociación Mutual Homero Manzi para poder sostener estos ollas populares que se están haciendo semanalmente y cada vez más porque la necesidad es cada vez mayor. Ahí tienen el número del Banco Francés, lo que puedan aportar sirve y no saben cuánto sirve. Así que nada, como siempre, gracias y si pueden dar una mano, bienvenido. Antes de leerle, quiero decir que tenemos que seguir sosteniendo que en la Argentina hay presos políticos, tan solo porque es verdad. Tan solo porque no es una cuestión de enfrentar o no un gobierno, de si es funcional o no a la oposición, si decir que en la Argentina hay presos políticos juega en contra de Alberto, no es en contra de nadie. No hay que pensar siempre la política en una lógica binaria a favor o en contra. Tiene bastante más condimentos la política, ¿no? Como para que nos quieran empujar a creer que todo se resuelve en a favor y en contra. Entonces, en contra del gobierno de Alberto Fernández. Mucho menos de Cristina Kirchner. Mucho menos, por lo menos para quien les habla. Ahora, en la Argentina hay presos políticos. Milagros Sala está presa por Morales, sí. Milagros Sala está presa por Blaquié, sí. Milagros está presa porque la justicia de Jujuy es una banda de delincuentes bajo las órdenes de Morales, sí. Y también me gustaría preguntarle a Sergio Massa por qué Milagro está presa. No olvidemos que el Frente Renovador, Massa y Morales, lo llevan a Morales a la gobernación. Y el vice de Morales en su primer mandato era gente de Massa. Me gustaría saber si existe un pacto político, por lo cual Massa garantiza la prisión de Milagro Sala. Y esto no es estar en contra de nadie, es estar a favor de la libertad de aquellas personas que son inocentes, como lo es Milagro. Quiero leerles este fragmentito, esta nota que leímos también. A los 41 años del apagón de Ledesma, en 20 de julio del 2017 decíamos esto en las 7:50, y con esto les agradezco la presencia, el acompañamiento. Y quizás a lo mejor Gustavo, cuando terminamos, pone otra vez la canción de Paula Ferré y de Silvio Rodríguez, tan, tan bella. Bueno, aquel 20 de julio del 2017 decíamos, si Milagro fuese Blaquié estaría en libertad. Si Blaquié fuese Milagro, jamás se hubiese apagado Ledesma. De no existir los Blaquié, no habría necesidad de que surjan las Milagro. Blaquié es el rostro civil de la dictadura, de su política económica que generó y genera hambre en la Argentina. Desde la lucha por la dignidad, las resistencias a los Blaquié han hecho parir a las Milagro. El modelo económico que hoy vivimos reivindica a los Blaquié y persigue a las Milagro. No estoy diciendo ninguna novedad, ustedes lo saben. Lo que indigna a los reveladores es que la gente conoce más sobre Milagro que sobre Blaquié. Y obviamente, lo que conoce sobre ella no son más que las infamias de los medios masivos de comunicación que, al igual que los Blaquié, fueron cómplices de la dictadura genocida y conformaron su pata civil. Para las Milagro hay rejas, porque los barrotes le pertenecen a los pobres y son los Blaquié quienes las construyen. La política de los Blaquié nos dicen que el primer delito es ser pobre, que el crimen es hacer viviendas y piletas para los pibes y las pibas. En cambio, no lo es el secuestro, ni la desaparición, ni la tortura, porque la impunidad siempre está garantizada por las cuentas bancarias de los Blaquié. El delito de ser pobre, en cambio, te lo hacen pagar todo el tiempo. El pobre como amenaza latente es una construcción mediática en la que trabajan arduamente, por ejemplo, los Lanata, por nombrar a uno. Persiguen a niños marginados para que se autoincriminen frente a una cámara de los cargos que el mismo modelo que los oprime necesita que confiese. El delito en este modelo es siempre patrimonio de quienes menos tienen, ¿no? La ecuación es sencilla. ¿Qué ofrece este modelo neoliberal a las Milagro y a los Blaquié? A la líder de la Tupac, insultos, desprecio,
estigmatización, persecución, difamación y un sálvese quien pueda como precipicio. Al empresario jujeño, en cambio, se le otorga impunidad, negocios, dinero, grandes boutiques donde comprar y mostrarse en su riqueza. Lejos de construirle precipicios, el modelo y su impunidad le allanan el camino de libre tránsito. Convivimos con esto como si fuese normal. Solamente entre Blackie y Milagro, no, en todo un modelo, en toda una sociedad. Es habitual escuchar en más de una oportunidad, en más de una conversación ajena: che, ¿cómo defendés a esa negra de mierda? Si se robó todo. ¿No? Lo habrán escuchado, seguro. Pero si en esa charla le preguntamos a quienes están diciendo eso, si alguien sabe quién es Blackie, el silencio nos da un golpe seco al corazón. Ese desconocimiento no tiene nada de casual, todo lo contrario. Es el éxito de una política cultural de quienes nos oprimen a los pueblos, sumergiéndolos en la ignorancia. Por eso, cuando se habla de disputas de modelo, se habla de disputar los medios de comunicación, la educación y la historia, o mejor dicho, disputar por quienes se hacen cargo y arrebatan las plumas y las tintas con las que se escribe la historia. La construcción de esta historia no es otra cosa que la lucha por imponer un relato y consolidar una verdad. Es tan verdad que Milagro Sala le cambió la vida a su gente como que Blackie fue cómplice de la dictadura cívico-militar. Ahora Jujuy está pensada para los goces de los Blackie. Si Milagro fuese Blackie, no se hubiese apagado Ledesma. Si Blackie hubiese sido Milagro, estaría preso. Me pregunto si somos conscientes de semejante absurdo, de semejante injusticia. Esto es el neoliberalismo que hay que terminar de extirpar en la sociedad argentina. Ojalá este gobierno sea la oportunidad para poder extirparlo. Sería una buena manera de empezar, liberando a los presos políticos. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Nos encontramos, si Dios quiere, este viernes. ¿Con quién? Con nuestra querida Eve. ¿Qué les parece? Una charla con Eve. Miren si tendrá algo para decirnos. Miren si tendrá algo para contar, ¿no? Fuerte abrazo. Gracias, por acompañarnos. Gracias. Antes que nos invadan los colonizadores, nosotros éramos toda una sola tierra. No había separación ni de Argentina, ni de Bolivia, ni de Paraguay, ni de Uruguay. Esto es una sola bellala, donde podíamos correr y caminar. Y a eso vamos. Volver a recuperar la libertad. Para los caray, democracia. Para nosotros la libertad de pensamiento. Y el buen vivir, y que nadie nos venga a decir cómo tenemos que comer y qué es lo que tenemos que hacer. Que hoy lo que nos quieren, imponer, que el famoso Fondo Monetario, antes eran los colonizadores, ahora el Fondo Monetario, ¿sí? Que lo único que hace es cambiar de sigla nomás. Para mí particularmente es así, ¿no? Pero esto es lo que somos, y esto es lo que soy, transgresora. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Viven huichis, yamanas y guaraníes, libres onas, mapuches y calchaquíes. Vuelven tobas, matacos, come chingones, luchan
diaguitas, sana viroles, surca madre tierra en nuestra carne una vez más. La esperanza que vendrá, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor de detener urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo para soñar tu pueblo en libertad. Vive, huichis, yamanas y guaraníes libres, onas, mapuches y calchaquíes. Vuelve, todas matacos come chingones. Lucha, huarpes, diaguitas, sanavirones, surca tierra en nuestra carne una vez más, la esperanza que vendrá.